paso al video y la invitación para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Papi. Bueno, tenemos un problemita con el video. Ya enseguida lo podemos arreglar. tardes, mi nombre es Aydomena García Arenas. Buenas y... tardes, mi nombre es Aydomena García Arenas. Él es Juan Gabriel Caro García y hoy queremos mostrarle nuestra práctica de ecología para todos los días. En nuestra casa nosotros antes lavábamos toda la luna con estas esponjas que son de plástico. Ahora ya usamos estropajo. El estropajo es maravilloso porque es un elemento vegetal, eh, se degrada muy fácilmente y con esto no estamos contaminando nuestro planeta. Además su duración es casi cinco veces más que esta esponjilla. Los invitamos a todos para que se vinculen a este reto de ecología cotidiana para todos los días. Bueno, con el video de nuestra directora Ida Milena García Arenas, damos la bienvenida a todas las personas a nuestra sesión del día de hoy. Una invitación muy especial para que todas las personas nos acompañen con este reto y nos compartan precisamente todas las estrategias que desde casa podemos desarrollar para aportar nuestro granito de arena en este ejercicio de generar ecología en todas nuestras, nuestras cotidianidades. Entonces, con este video damos el inicio a nuestra sesión del día de hoy. Yo voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Y de esa manera iniciamos nuestra sesión virtual del día de hoy de la Huerta Agroecológica. Tapay Mikui. Bienvenidas todas las personas. Recordemos que este es un ejercicio desarrollado por el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira con el apoyo o con la organización más bien del Centro de Gestión Ambiental. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre los insectos que nos hacen bien en la agricultura. Entonces, valga la aclaración que todos los insectos nos hacen un bien en la agricultura, porque todos tienen una función en los ecosistemas y en los agroecosistemas. Entonces, partiendo de este principio, todos los seres vivos, incluidos los insectos, que entre los animales son el grupo más diverso del planeta, pues son precisamente esos seres fundamentales para mantener un equilibrio ecológico y que nos permita precisamente desarrollar prácticas en la agricultura de manera que no rompamos con esos ciclos naturales de los ecosistemas y que todo lo contrario nos beneficiemos con todas sus dinámicas y con su gran diversidad. Sobre todo en el caso nuestro, en el caso colombiano, en es donde estamos hablando que tenemos eh, tal vez la mayor diversidad del planeta por metro cuadrado y que, y que pues, tiene una ventaja grandísima nuestro territorio sobre otros, precisamente desde este, desde este aspecto, para hacer agricultura ecológica. Entonces, toda esta diversidad de insectos, todos estos seres vivos que nos acompañan a diario, pues, es muy importante reconocerlos. Reconocerlos para poder promover su conservación y para precisamente reconocer ese papel fundamental que tienen en los ecosistemas y de esa manera en los agroecosistemas y cómo intervienen en nuestras actividades agrícolas. Hoy vamos a ver precisamente entonces un poco de lo que es la biología y la ecología de los insectos. La idea no es que profundicemos muchísimo. En, en todo el tema pues biológico, de taxonomía, de caracterizaciones, porque ese es un tema que de pronto no va al lugar. Va al lugar entender ese papel de los insectos en los ecosistemas y en los agroecosistemas, ¿cierto? Y también, por supuesto, reconocer cómo desde la agroecología los, los insectos toman un, un, una importancia estratégica no solamente en términos de control biológico, sino también en ejercicios de polinización, en otro tipo de procesos que veremos más adelante. Algunas prácticas para promover la entomofauna en agroecosistemas creemos que es fundamental, eh, pues a, más allá de conocer las especies que nos pueden brindar unos grandes beneficios en la agricultura también conocer esas prácticas que promueven el que haya esa gran diversidad en nuestros cultivos y en nuestros agroecosistemas. Entonces, eh, esas prácticas las veremos un poco al final de la sesión y podremos precisamente al final, pues cuando ya llegue el momento de las preguntas, ampliar mucho más sobre las prácticas que podemos desarrollar para realizar este, este o para promover más bien este, esta, este tipo de fauna en nuestros agroecosistemas. Entonces, partir hablando de que los insectos, como tal, hacen parte, son una clase que hace parte de un gran reino, que es el reino animalia, ¿cierto? Del dominio eucariota. Y a partir de allí se deriva en el filo artrópoda, donde tenemos también más de un millón de especies, en donde está el subfilo hexápoda y en donde está la clase insecta que es precisamente de quienes vamos a hablar hoy y que es el grupo más grande entre, estos, entre ese filo de artrópoda. Entonces, estamos hablando de un grupo que es de suma importancia en el planeta, no solamente por su, por su digamos, por su papel ecológico, sino también por su abundancia y por, y por su diversidad. Entonces, aquí tratando estrictamente el subfilo hexápoda y la clase insecta, vamos a ver los órdenes que nos, que nos corresponderían un poco a la charla del día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco de esos, eh, o más bien, de esos órdenes que, que, que se incluyen entre los insectos. Está allí eh, el orden anoplura, en donde están todos los piojos, ¿cierto?, diversidad de piojos, eh, que tanto habitan, en, 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 pues digamos, en las plantas como en los animales. Eh, están los coleópteros, que son todos estos escarabajos, las chicharras, los cucarrones, todos estos, estos seres que, que, que son también tan abundantes y, y, y que los reconocemos tan fácil, ¿no? Está la dictióptera, que tiene que ver con las cucarachas y con toda su familia, ¿cierto?, que es una familia también fue muy abundante, no tan quería por nosotros, pero que están allí, también tienen sus papeles fundamentales. La, la, el orden diptera, que son los moscos y mosquitas, que su nombre pues así alusión a que tienen un par de alas. El orden hemíptera, que tiene que ver con los chinches, gran diversidad también que hay entre los chinches. El orden imenóptera, en donde están las abejas, las avispas y las hormigas, que se habla inclusive que puede ser el orden... Más evolucionado en el planeta eh, debido a su, a, su, a su organización social y a la complejidad de su comportamiento. Y el orden, el orden Lepidoptera, perdón, en donde están las mariposas, las orugas, ¿cierto? Todos estos seres también. Y por último, el orden Sifonaptera, en donde están todas las pulgas. Pulgas que pues, realmente es difícil reconocer a simple vista y que, y que solamente los expertos identificarán fácilmente. Entonces, ¿qué caracteriza a un insecto? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿esto es un insecto ¿O, o, o qué tipo de ser es? Aquí tres claves para la identificación. Una es que tenemos un par de antenas, ¿cierto? O tenemos seis patas o tenemos un par de alas, ¿cierto? Solo dos alas. Tres partes identificables en su cuerpo, una cabeza, un tórax, donde irían sus alas, y el abdomen. Y también una gran característica de los insectos es que tienen metamorfosis, pasan por todo un proceso durante su desarrollo en el que cambian pues, significativamente de forma, de hábitos y de, la, y de función ecológica. Hay que tener en cuenta que entre toda la diversidad animal, vemos que los artrópodos hacen más, hacen, hacen, damos parte de más del 80,5% de estas especies, de toda la diversidad animal. Entonces, vemos que es un grupo que es muy, muy, muy diverso, ¿cierto? Y en cuanto a la diversidad de los artrópodos, los insectos ocupan la gran mayoría. Y son el más del 90% de los artrópodos. Entonces, estamos hablando de, unas, de, de unos seres que son muy abundantes, muy diversos y que están presentes en todo el planeta. Entonces, fácilmente podríamos decir que nosotros nos encontramos en el mundo de los insectos, porque realmente son ellos quienes han logrado colonizar todos los ecosistemas. Y quienes tienen esa, esa gran capacidad de adaptación, de diversificación y de, y de pues precisamente de, de resiliencia ante los cambios. Llevan mucho tiempo en el planeta y seguramente estarán acá mucho después de que nosotros salgamos de aquí. Datos interesantes. Es el grupo de animales más diverso del planeta con más de un millón de especies descritas. Y se calcula que aproximadamente más de 30 millones de especies están por describir. Todos los días se encuentran especies nuevas de insectos. Es un grupo realmente muy, muy diverso y, y que necesita mucha investigación, ¿cierto? Que, que necesita eh, que le coloquemos mucha atención. Alrededor de 200 millones de insectos o se calcula más bien que, alrededor de dos, que hay que existen en el planeta alrededor de 200 millones de insectos por cada ser humano que estamos aquí parados. Entonces vemos, como les decía antes, que estamos es en el planeta de los insectos. Un porcentaje pequeño, ¿cierto? Solamente el 3% de las especies se considerarían plagas. Este es un, un dato fundamental, porque entonces... Allí, cuando uno ve un productor de, 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 de un tomate, por ejemplo, convencional, que es un cultivo en donde se aplican muchísimos agroquímicos, uno ve que se fumigan todos los insectos sin ningún tipo de, 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 de clasificación o de cuidado. Y allí precisamente, imagínense, de 100 tipos de insectos que están muriendo allí, solamente tres estaban tal vez causándole un daño. A ese productor y se lo están causando precisamente porque él ha establecido unas condiciones para que eso sea así. Entonces, este es un dato muy importante porque desde allí partimos para comprender que la diversidad de insectos, pues anclada estrictamente a la diversidad de plantas y a la diversidad de ecosistemas, que, que, que es lo que deberemos gestionar como agricultores, pues es precisamente lo que nos garantiza. Que, no, que ese pequeño porcentaje de insectos que puedan ser considerados plagas, pues no tengan una, un crecimiento, una, una, una multiplicación que nos haga preocupar por nuestros cultivos. Entonces, este es un dato muy importante que no, que no podemos perder de vista. Entonces, cuando hablamos de agrobiodiversidad, muchas veces nos preguntamos si solamente son las semillas que sembramos, si solamente es ese tomático que estamos plantando allí pero cuando hablamos de agrobiodiversidad por supuesto estamos hablando de muchos otros seres vivos entonces llegan los seres vivos que nos ayudan a fertilizar a oxigenar a, a mantener una estructura del suelo cierto llegan también allí esos microorganismos como las micorrizas que también tienen un papel fundamental en esa relación planta suelo y que precisamente tienen ese, 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 esas características que nos o nos muestran una característica como un bioindicador de un agroecosistema que está en buen estado, ¿cierto? También llegarán los polinizadores fundamentales en la agricultura. Allí también estarán los, los insectos considerados plagas, ¿cierto? Entonces, todos estos seres considerados agrobiodiversidad, pues están allí presentes. Y por supuesto, también llegarán estos amigos de la agricultura. ¿Cierto? Producto también de la misma agricultura, que también son parte de esa agrobiodiversidad y que hacen parte también de todas las relaciones ecológicas que podríamos generar en un agroecosistema. Entonces, todo esto es muy importante porque tenemos que entender que allá hay una relación vital entre la agroecología y los insectos. Entonces, hay servicios de polinización, ¿cierto? En donde... Insectos como las abejas, como moscas, algunos escarabajos, pues ayudan a que las, las plantas que se reproducen sexualmente puedan hacerlo, las que necesitan de, de, del intercambio de polen, puedan hacerlo efectivamente y con esto se garantiza que los frutos tengan unos, unas semillas de muy buena calidad o que los frutos tengan pues unos contenidos nutricionales y unos y unas características mucho más deseables. Entonces, la polinización está estrechamente ligada con los insectos y esa polinización está estrictamente ligada con la calidad de semillas y con la calidad de los frutos. Entonces, fundamental allí. También la relación que tiene que ver con el control biológico, que va a ser en lo que nos vamos a centrar ahorita un poco, ¿cierto? En cuáles insectos nos ayudan a controlar esas plagas que tanto dolor de cabeza nos dan en la agricultura ecológica que muchas veces en la agricultura urbana pues es, es, es un pan de cada día porque en el medio de la ciudad va a ser muy difícil tener un bosque, tener una matriz de donde salga una gran diversidad que me pueda controlar insectos. Entonces este, este es un tema que es fundamental allí. Insectos que tienen funciones de reciclaje, ¿cierto? Como los escarabajos, el famoso cucarrón, del estiércol, ¿cierto? El estiércolero, este es, estos son unos insectos de su importancia para esas relaciones ecológicas y para ese sostenimiento del ecosistema en, 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 digamos, en, el, en, en, en el mantenimiento de sus ciclos. Es algo fundamental. La bioindicación, sabemos que en donde encontramos ciertos tipos de insectos es porque hay unas relaciones ecológicas que se podrían... De es decir, eh, cuando yo veo un, un tipo de gusano, cuando yo veo un tipo de, 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 de abeja, sé que hay una gran diversidad asociada a ella porque este tipo de insectos, pues algunos no, 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 digamos, no tendrían presencia en donde no hay una alta diversidad. Entonces, como bioindicadores de diversidad y de salud de los ecosistemas y agroecosistemas, fundamental los insectos. Y ahora, pues como un recurso alimentario, que también es una propuesta que está sonando mucho, y es de producir proteína a partir del cultivo de insectos o de la cría de insectos más bien, en donde eh, con, con muy poca área podemos tener una gran producción de proteína o de volúmenes de proteína a muy bajo costo y de muy buena calidad. Entonces, eh, es un ejercicio que, que se está promoviendo mucho y que hay que ponerle cuidado pues a futuro con todos estos eh, movimientos que, que estamos teniendo como consumidores de, de ir dejando el tema de la carne y de ir pasando a unas dietas de, de, de digamos basadas en unos productos menos impactantes sobre todo en términos de cambio climático eh, a cambio de, de lo que lo es pues de, por ejemplo la ganadería bovina. Tenemos entonces que en las funciones de polinizadores, abejas, escarabajos, moscas, hormigas, mariposas, avispas, ¿cierto?, tienen sus funciones allí. La polinización, como lo hablábamos, es un tema fundamental. La depredación, los controles biológicos. Entonces, aquí nos vamos a centrar un poco en esos controladores biológicos que muchas veces vemos en nuestro agroecosistema o en nuestra huerta, o en nuestro balcón, o en nuestro patio, y que no sabemos si es un insecto que nos va a hacer un bien o si nos va a causar un perjuicio. Entonces, allí, por ejemplo, podemos encontrar seres como estos, ¿cierto? En donde este animalito, conocido también como caballito de, de, de los insectos, es un animalito que nos ayuda a controlar pulgones, a controlar, por ejemplo, cochinillas y que nos ayuda a controlar muchas larvas de insectos que son considerados plagas. Entonces lo podemos encontrar en muchas, en muchas, digamos, con mucha variabilidad en su diversidad. Dependiendo del tipo de cultivo, estos insectos pues tienen una gran capacidad de adaptación y como lo decía, pues tienen una gran diversidad en donde pues pueden habitar diferentes tipos de cultivo y de esa manera protegernos de muchos insectos que son considerados plagas. Entonces, aquí lo vemos en flores, es en donde normalmente habita, a este animalito se le ve mucho en las orquídeas, se le ve mucho en los novios, y es un animalito que debemos conservar. La familia Silidae, estas que muchas veces no sabemos si es una mosca, si es una abeja, ¿cierto? Esto es más parecido a una mosca a un diptero, ¿cierto?, de dos alas, en donde estos animalitos son sumamente voraces, no solamente en su estado adulto, sino también en su estado larval. Entonces, son un animalito que debemos conservar, son muy pequeñas. Estos son, son insectos que, por ejemplo, se, se especializan en la predación de pulgones, de, de nematodos, de seres vivos muy pequeños y que precisamente tienen... Eh, o que son considerados insectos plaga de importancia económica para la agricultura. La familia Sirfidae es una familia en donde eh, este es un animalito que también vemos muchísimo, que lo confundimos con las abejas, pero que se ve muchísimo definitivamente en los, en, los, en los cultivos y en las plantas. Entonces, es también una mosca que nos ayuda mucho a controlar insectos, tiene una gran diversidad también. Allí también, esta es un, digamos, una forma muy común de encontrarlas en su, en su proceso de apareamiento. Entonces es fundamental pues tener esto en cuenta para, para que no ataquemos estos insectos. Todo esto es reconocer estas especies como especies fundamentales que nos están prestando un servicio y que tienen no solamente un servicio que nos prestan a nosotros, sino un servicio que prestar a todo un ecosistema en donde hay otras especies que dependen de ellas y otras especies que deberán ser predadas por ellas. Esta es otra familia muy, muy, muy eh, abundante, que es parasitoide. Esta lo que hace es colocar sus huevos, allí la vemos colocando sus huevos en un pulgón, entonces sus larvas, que son sumamente eh, voraces, pues salen y comienzan a devorarse a los pulgones. Esta es un, una especie que es muy comercial, las, la familia Cecidomidae. Esta es una, una, una digamos, eh, eh, como lo decía, es, es una especie que es muy comercial, que se comercializan sus larvas precisamente para ayudar a, a, a controlar este tipo de insectos en la agricultura. Las crisopas, ¿cierto? Las, la familia Crisopidae. Esta es una familia también que es muy utilizada comercialmente. Yo, yo creería que es la más utilizada o es lo que más he visto en la práctica, ¿cierto? Que se utiliza esta especie. Pero esta es una especie que a cambio del anterior, esta es una especie que solamente ataca a, a insectos considerados plagas en su estado larval. Aquí vemos los huevos característicos de esta familia. Esto es algo que se ve muchísimo en las plantas. Muchas personas creen que es un hongo, que es otro tipo de cosas, y no, son huevos de esta familia, son huevos que debemos cuidar. Entonces, estos son huevos, de todos los huevitos que vemos en, en las hojas, en las plantas, estos son huevitos que debemos cuidar, porque de allí saldrán insectos que nos ayudarán a controlar esos pulgones y esas... Esos, esos otros insectos considerados plagas. Entonces, vemos aquí el, 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 la ninfa, sería esto ya del, del, de la familia de una crisopa, que lo vemos ya tiene unas tenazas y ya es capaz de depredar fácilmente pulgones y trips. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta en, sus, en todas sus fases, porque también viéndolos así podríamos pensar que es una plaga. Entonces, ¿cuál es la invitación con todo esto? Aquí estamos viendo muy por encima cada especie de las que he visto que son más comunes y que nos pueden ayudar a identificar pues, a esos que nos, que nos prestan unos servicios eh, benéficos en nuestros agroecosistemas. Pero la invitación aquí es a que investiguemos. Aquí la diversidad de cada una de estas familias es muy grande. Hay una aplicación muy, muy interesante que que se ha promovido últimamente en el reto naturalista, y es la aplicación iNaturalist. Es una aplicación eh, que les podremos dejar eh, en el chat o en, en los mensajes del, del, del chat, pues los, eh, la dirección eh, para que ustedes accedan, le den una ojeada. Allí hay un servicio de identificación de especies, en donde a través de una fotografía que yo tome con mi teléfono celular o con mi cámara, yo puedo montarla en la plataforma y allí hay expertos en las especies que nos ayudan a identificar todas estas pues toda esta diversidad que muchas veces pues para alguien que no es un biólogo que no es una persona especializada en estos conocimientos pues va a ser difícil para mí es muy difícil identificar este tipo de insectos entonces ayudarme con este tipo de herramientas eh, pues me ayuda mucho cierto valga la redundancia entonces eh, la invitación es a que investiguemos a que investiguemos cuál es específicamente el que encontramos en nuestras huertas, en nuestras plantas, y de esa manera investigar acerca de sus hábitos, de su comportamiento y cómo promover precisamente que estos insectos continúen allí y que nos continúen prestando un servicio de la mejor manera y se sientan cómodos, porque si están allí prestándonos un servicio, pues lo mínimo que debemos darles es unas condiciones para que tengan calidad de vida. Vemos un poco más de... de de las larvas que, que se consumen ya a los pulgones de esta misma familia, para continuar. Y continuamos con la familia hemerobidae. Esta es una familia que se podría confundir con las crisopas, esta es la crisopa marrón. La crisopa marrón es una crisopa que, al contrario de, su, de, de la crisopa verde, esta sí es sumamente voraz tanto en su estado adulto como en su estado larvario. Entonces eh, es muy importante reconocer, como lo digo y repito, eh, estos insectos también por eso la importancia de investigarlos porque debemos reconocerlos en cada una de sus fases. como son los huevos? ¿Cómo son las larvas? ¿Cómo son el insecto ya adulto? Porque de acuerdo a eso pues podremos hacer una selección en nuestras plantas, en nuestro cultivo. Y de esa manera hacer un manejo lo más adecuado posible de estos insectos para que no tengamos eh, o para que no hagamos daño a los insectos que nos están prestando un buen servicio. El orden dermaptera, de ¿cierto? Las, las tijeretas. Ese es un insecto que es muy común, que se ve mucho, que muchas personas pues le tienen miedo. Había creencias, eh, eh, creo que en la antigua Grecia acerca de que estos eran insectos que se podían meter por las orejas y causar, pues, unos problemas grandísimos, entonces, pues, pues de poder sí se podrían meter, pero realmente no es el interés de estos insectos, estos son insectos que, que prefieren estar allí en nuestras plantas, eh, desde que no apliquemos venenos, desde que tengamos diversidad, pues, estarán allí buscando su alimento y perfectamente conviviendo con nuestros cultivos, entonces, es muy importante también tener en cuenta este, este orden que es tan abundante, eh, en, nuestro, en nuestros cultivos y en nuestra región. La familia coctinélida, ¿cierto? Las mariquitas, las famosas mariquitas son también un, un, digamos un, uno de los seres que más nos ayudan en la agricultura con el control biológico de insectos considerados plagas. Estos son insectos que eh, se deben cuidar muchísimo. Cuando hablamos acerca de los biopreparados para el control de plagas, eh, hice una anotación he encontrado información ya documentos varios artículos científicos que muestran como por ejemplo la Bauberia basiana eh, un hongo utilizado para el control biológico de la broca de las hormigas arriera de la hormiga loca eh, está haciendo está afectando a las poblaciones de la familia Coccinélida y esto es por el, el, eh, digamos la sustancia que compone a su coraza, ¿cierto? Entonces, este, este es un tema que es de suma importancia porque muchas personas acceden a la aplicación de hongos benéficos, eh, pues claro, porque está normalizado en la agricultura ecológica, es permitido en la agricultura ecológica, pero hay que tener cuidado cuando lo hacemos. Realmente debemos primero hacer una evaluación muy exhaustiva de todo ese complejo de diversidad de insectos que hay en nuestros agroecosistemas y de esa manera tomar la decisión. Eh, si se aplica una estrategia como esta o no, pero basados en la diversidad que hay allí de insectos. Si yo encuentro una gran diversidad de estas especies, yo realmente pues me confiaría a ellas para, para su trabajo o lo que haría es tratar de que las aplicaciones no caigan sobre esta especie, sino que vayan directamente a los sitios en donde se reproduce y en donde anidan las, los, las especies de insectos que considero como plagas. Entonces, es una anotación que voy a hacer, que considero siempre muy importante, porque eh, de eso tan bueno no dan tanto, como decían los abuelos, y, y esas soluciones que parecieran como para todo y tan milagrosas, pues vemos que muchas de esas soluciones terminan siendo el problema que mañana tendremos que afrontar. Entonces, esto es algo de poner mucha atención, pero que, que, que con un que con una evaluación, una eh, una observación adecuada de nuestros agroecosistemas, pues podremos prevenir, podemos prevenir pues problemas al respecto. La familia coccinellida es es muy es muy abundante, es muy diversa también, como les decía. Entonces eh, reconocer la diversidad de sus de sus especies es es importante porque eh, Allí sabremos que son benéficas todas. No todas las hormigas son malas. Digo esto porque cuando pensamos en hormigas, pensamos en la riera, pensamos en la hormiga loca, pensamos en estas hormigas chiquiticas que en la agricultura urbana cargan los, los, los pulgones, que cargan las cochinillas, ¿cierto? Que, que cargan piojos, bueno, que tienen como esta relación tan marcada con las plagas y que son consideradas plagas muchas y de gran importancia económica como la hormiga riera, pero también hay hormigas que tienen unos papeles fundamentales en los ecosistemas. Entonces acá vemos esta hormiguita, que es una hormiguita diminuta, rojita, que se ve mucho en los, en los cafetales, que a veces uno sacude las plantas y se llena una de esas hormiguitas. Esa es una hormiga que es muy predadora, que ataca en grupo, que ayuda a controlar insectos y que también es muy vulnerable. Una aplicación de un insecticida me mata fácilmente a estas hormiguitas. Entonces, el cuidado de estos insectos cuando yo encuentro esta, la presencia de estos insectos en mis agroecosistemas pues, o en el agroecosistema que tengo a cargo, pues es, es, es fundamental tener en cuenta que debo cuidarlas a toda costa en el momento de hacer una aplicación de un producto, en el momento de, de tomar decisiones de prácticas que puedan involucrar su, su, su supervivencia. Entonces vemos allí hormigas, por ejemplo, como la hormiga ronda. La ronda es una hormiga que que cuando vemos en las fincas es, un, es, es algo que, que sucede mucho, y es que el suelo se llena de hormigas, sale la ronda, la ronda de hormigas, y en esa ronda brincan grillos, brincan pulgas, brincan chinches, arranca todo el mundo a correr las hormigas, los grillos, ¿cierto? Porque todas estas hormigas arrancan esa casa, y a llevarse todo eso a su nido, a hacer grandes reservorios de alimentos. Y también alimentarse precisamente en procesos de reproducción, en donde pues necesitan gran provisión de, de, de alimento y de proteína. Entonces, este tipo de hormigas que son predadoras eh, y cazadoras impresionantes, pues muy, muy importante tenerlas en cuenta. La hormiga tigra, esa es una hormiga que poco se ve, se ve muy solita. Cuando uno la ve, la ve solita por ahí andando, pero es también una, una hormiga que es muy voraz nos ayuda mucho a mantener reguladas las poblaciones de insectos, sobre todo sobre tierra. Esta es una, una, una hormiga que anda mucho en el suelo, en el suelo, pegadita al suelo, y que allí encuentra lo que necesita para supervivir. Por eso es una hormiga que será muy susceptible a la aplicación de herbicidas, porque no solamente pues, el veneno la afectará, sino tener esa libre exposición, el no tener una cobertura vegetal, pues hará que, que, que esta hormiga... Eh, tengan una gran afectación en su supervivencia. Entonces, las coberturas vegetales, los acolchados, son prácticas que promoverán la presencia de este tipo de hormigas en nuestros agroecosistemas. Tenemos también, adentro de la familia himenóptera, las avispas. Estas son avispas que me encantan. De pequeño las sufrí muchísimo, me picaron mucho porque pues era muy inquieto y me iba a molestarlas, sobre todo a estas monas me parecían espectaculares y, y, y verlas eh, atacando, verlas cazando, pues era, era algo muy interesante para mí. Desde, desde muy chiquito me interesaron mucho. Y he encontrado, por ejemplo, en la granja Pura Vida, en Andalucía Valle, de, de, de Alfredo Añasco y Doña Gladys, eh, a quienes les envío un saludo muy especial. Ellos pues precisamente tienen un gran respeto por estas avispas y las consideran como su controlador biológico número uno. Entonces, allí en un lugar en donde tienen eh, un establito, un lugar de almacenamiento de herramientas, en eh, donde no afectan a nadie, pues dejan que ellas aniden, que tengan sus panales y pues sencillamente es no molestarlas. Estas son avispas, eh, al igual que muchas avispas pues que son sensibles al ruido. Entonces, desde que no les hagamos mucho ruido, desde que no estén en sitios muy ruidosos, pues no vamos a tener problema con que nos quieran atacar o con que se sientan agredidas. Entonces, eh, este es un insecto que es muy, muy, muy valioso en los agroecosistemas que debemos cuidar y que cumple pues precisamente esa función importantísima de ser un predador. Entonces, eh, ya habiendo visto... Muchos de esos insectos o más bien de esas familias, de esos órdenes de, de, de insectos que tienen esa, esa, esa capacidad de proteger nuestros agroecosistemas del ataque de otros insectos, de, de, de seres vivos considerados plagas, pues veremos entonces ahora un poco esas prácticas para promover esa biodiversidad de entomofauna en los agroecosistemas porque no es solamente yo saber que están ahí, sino saber que dependiendo de que yo aplique una práctica u otra, pues voy a tener un resultado con la presencia de estos seres vivos o no en mí, en el sistema que estoy manejando. Entonces, eh, vamos a ver un poco de qué se tratan esas prácticas. Entonces, la primera práctica, el diseño de mezclas de cultivos. Cuando, neces cuando hablamos de mezclas de cultivos, hablamos es de que no podemos caer en el monocultivo. Un monocultivo es una bandeja de entrada para los insectos considerados plagas, claro. Allí ingresarán, como lo hemos hablado en otras ocasiones, y como se aborda desde el manejo integrado de plagas, cuando yo tengo una sola especie en una gran área de terreno, pues solamente podrán sobrevivir allí los seres vivos que puedan alimentarse de esa especie o que puedan anidar en esa especie o reproducirse en esa especie. Entonces, si tengo una hectárea de maíz, pues sobrevivirán quienes se coman las raíces, quienes se coman los tallos, quienes se coman las hojas, quienes se coman el maíz de ese cultivo. Y el que haya, por ejemplo, los predadores de esos que me atacan ese cultivo, pues va a ser muy difícil porque no les tendré en donde vivir, no les tendré alimentos, no les tendré, ¿cierto? Será muy difícil que ellos se vayan allá solo a comer y ya y, y después se queden ahí sin saber qué hacer porque no tienen en dónde refugiarse, en dónde anidar, en dónde reproducirse. Entonces, las mezclas de cultivos son fundamentales para poder mantener esa gran diversidad de especies y que se pueda dar ese control biológico efectivo en nuestros agroecosistemas o en nuestros huertos. La inclusión de arbenses en filas, es decir, el manejo de las malezas. Las mal llamadas malezas, los rastrojos, son un componente fundamental a la hora de yo querer esa diversidad de insectos en mi agroecosistema. Entonces, el que yo pueda, por ejemplo, conectar a través de rastrojos en mi cultivo con una matriz de bosque, con una zona de barbecho, con un gran rastrojo, eso me va a garantizar que todos esos seres vivos que anidan allí eh, pues puedan trascender. A ese cultivo y de esa manera mantener ese flujo que permita que ellos se alimenten allí pero que también tengan ese rastrojo y esos sitios en donde ellos se pueden anidar y pueden reproducirse. Entonces, este tema de los corredores entomológicos es algo que, se, que trabaja mucho Clara Nichols, una pues, investigadora de la agroecología colombiana de la Universidad de Berkeley en California. Ellos son eh, grandes... Aportantes a la información sobre lo que tiene que ver con control biológico en la agricultura, en la agroecología, y pues ella habla mucho precisamente de este tema de los corredores entomológicos, de, de cómo hacer, corre, eh, precisamente cómo posibilitar el que fluyan seres eh, como los insectos desde grandes matrices de biodiversidad, como grandes rastrojos o barbechos o bosques, hacia nuestras matrices de cultivo el uso de coberturas vegetales y acolchados. Entonces, mantener coberturas es de suma importancia, como lo veremos ahorita. Y los acolchados, que son sencillamente, pues, eh, cuando coloco materia orgánica, ya sea seca o verde, para que se seque en el terreno, dependiendo, pues, de, de mis intenciones, eh, pero que siempre haya una cobertura sobre el suelo. Eso es fundamental para la presencia de insectos benéficos porque cuando eliminamos esa cobertura, lo que vamos a tener es una mayor presencia de insectos que son considerados plagas. Hay una prueba que nosotros tuvimos en la Huerta Agroecológica de la Universidad y fue cuando hicimos nuestra primera deshierba en toda la historia de la Huerta. Con esa primera deshierba llegaron las hormigas arrieras que nunca nos habían llegado y dejaron el cultivo desnudo en una sola noche. Entonces, en una noche perdimos el trabajo de mucho tiempo y encontramos que el haber deshiervado fue lo que incitó a estas hormigas al llegar allí. Entonces, de allí en adelante seguimos manejando el rastrojo en el contorno del cultivo y de esa manera evitamos, redu si la reducción del ataque de hormiga riera fue eh, de más del 80%, me atrevería yo a decir. Es, es una reducción significativa, es muy, muy significativa. Entonces, eh, eh, el uso de coberturas vegetales, los acolchados, son muy importantes para, para evitar que ingresen insectos considerados plagas y para mantener allí, pues, precisamente, esa diversidad de insectos que considerados como benéficos. El manejo de arbenses, igualmente. Entonces, no es solamente que yo tenga eh, eh, mi contorno de arbenses, ¿cierto? Sino que yo también les haga un manejo. Entonces, hay unos periodos de corte. Por ejemplo, con la yuca. Con la yuca siempre nos dicen los abuelos, en, el, en la última fase de la yuca no se debe deshierbar porque se pone amarga. Y no solamente se pone amarga, el guatín la ve facilito, va y la saca, también la ven los otros insectos y van y la atacan. Entonces, eh, el, el deshierpar o el retirar los, los, los las hierbas, las y la vegetación espontánea, se debe hacer también en ciertas fases del cultivo. Lo que se recomienda o lo que he visto en, la, en las recomendaciones desde los documentos de la agroecología y en la misma práctica es que esa esa deshierba se debe hacer en la primera, dividiendo en tres etapas el desarrollo del cultivo, solamente en la primera de esas tres fases debo hacer la deshierba. En el resto lo que debo hacer es una deshierba selectiva, controlando sencillamente las que sean más difíciles de controlar, tratando de sacarlas del cultivo para que no me sigan eh, reproduciendo allí y dejando en el cultivo precisamente esas arbences que puedo manejar más fácil, que son fáciles de arrancar, que son que me sirven algunas como alimento, que me sirven como atraedores de, de, de polinizadores, arbences ricas en flores, ¿cierto? Todo esto es muy importante allí. Y también hay un sistema que es muy interesante que se hace asociando el manejo de las arbences, de las mal llamadas malezas, con las plantas que llamamos cultivos trampa. Entonces, el sistema empuje y tira. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, tengo mi cultivo. Tengo un gran cultivo de maíz, ¿cierto? Eh, diversificado, pero igual pues debo diversificarlo estratégicamente. ¿Cuál es esa diversificación estratégica? Debo tener adentro del cultivo de maíz especies que me repelan a esos insectos plaga, es decir, aromáticas, plantas de, de digamos, de, de, que me atraigan a predadores, eh, plantas que me ayuden a repeler a esos insectos plaga. Y afuera del cultivo, tener plantas que me ayuden a atraer a esos insectos plaga. Entonces, desde adentro los repelo con, con plantas que repelen y desde afuera los atraigo con plantas consideradas cultivo trampa. Entonces, de esa manera hago un ejercicio en donde voy llevando poco a poco a esos insectos considerados plagas hacia los sitios en donde pues yo ya los puedo controlar y donde donde les puedo dar un manejo, ¿cierto? Porque yo ya colocaré los cultivos trampa precisamente para que esos insectos puedan llegar allí. Y ese es otro tema fundamental aquí. Entonces, yo no puedo pretender que viviendo en el mundo de los insectos, pues el cultivo que si yo tengo una hectárea de tierra, pues los 10.000 metros cuadrados de esa hectárea van a ser exclusivamente para mi aprovechamiento. Yo tengo que cederle a esos insectos algo y tiene que ser algo significativo para que ellos se sientan a gusto. Entonces, el tener bosque, el tener rastrojo, el tener cultivos trampa, es cederle a esos insectos, es cederles terreno, pero a cambio de, a cambio de que ellos nos permitan utilizar su terreno para producir nuestros alimentos. Entonces, vemos esto desde esta perspectiva y comienza a tener un poco más de, 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 de sentido la cosa, ¿no es cierto? Bueno, la rotación, fertilización y biorremediación clave, como lo hablábamos en, en una sesión anterior, el, el manejo integrado de plagas, pues también se basa en la rotación de cultivos. Cuando yo roto cultivo, lo que hago es cortar ciclos de reproducción. Y de, y, de, y de desarrollo de las plagas. Y de esa manera, pues, logro mantener también una estabilización de, o más bien un equilibrio en las poblaciones de estos seres. La biorremediación fundamental, si yo un agroecosistema que he tratado con muchos agroquímicos, que lo he tenido en monocultivo, que ha sufrido mucho, pues, pues, quiero que los insectos vayan allá de un momento a otro pues va a ser muy difícil, no van a encontrar condiciones para eso. Entonces, remediar, biorremediar estos cultivos o estos agroecosistemas que parte siempre desde los microorganismos, desde los minerales y desde la materia orgánica, que es la base de la, de la, de la agricultura ecológica y que lo hemos repetido en, en muchas ocasiones, pues... A partir de esto es que podremos pensar ya de, de, de ese proceso de, de bioremediación, ya podremos pensar en cómo esos insectos pueden llegar a nuestro ecosistema y prestarnos un servicio. Entonces, en la diversificación de cultivos, tener diversidad siempre, como su nombre lo dice, cierto. Entonces, diferentes especies, no todas tienen que ser de nuestro uso. También podemos dejar franjas con flores, franjas con, con otro tipo de, de, de productos la inclusión de arbenses en las filas, cierto, en, entre los cultivos, entre las camas, entre las en, alrededor del, de, de, los, de los cultivos, es fundamental para que allí habiten precisamente esos insectos considerados plaga. hay algo que es muy importante tener en cuenta allí que no se nos puede escapar. más del 80% de los insectos que habitan en las arbences, en los rastrojos, en los barbechos, son insectos predadores. Es decir, allí no habitan las plagas. Allí las plagas no se amañan, las plagas se amañan pues en el cultivo naturalmente. Entonces, el tener estos sitios es fundamental. ¿Y por qué entonces es fundamental también ese manejo de arbences en esas primeras etapas del cultivo? Porque... Cuando yo lo que hago es manejar también las arbences, yo le estoy retirando el medio a esos insectos que ya están allí, a esos predadores, y ellos van a encontrar en el cultivo el sitio para poder volver a hacer su vida. Entonces, cuando ellos van al cultivo, los insectos, plagas que hayan llegado, pues van a ser predados y va a haber una relación allí. Vamos a presionar esa, esa, ese traslado de los insectos desde los rastrojos. Hacia nuestro cultivo en la primera fase, que es donde está más delicado, y allí se retira nuevamente estos insectos cuando nuevamente crezcan las arvenses y las zonas de cultivo y de rastrojo. Entonces, eh, esto es algo que es fundamental tenerlo en cuenta porque hace parte de precisamente del saber yo cuándo manejo las arvenses y de cuál es la importancia de que yo mantenga ese rastrojero allá, de que no me diga de que es que yo soy un perezoso y de que yo tengo eso ahí. Eh, eh, olvidado, y pues a veces podría parecer así, pero en realidad, y si lo manejamos adecuadamente, en realidad esto es un arreglo muy estratégico en el que estamos utilizando la gran diversidad que tenemos, sobre todo en nuestro país, en Colombia, el país tal vez más diverso del planeta eh, por metro cuadrado, y eh, pues aprovechar esa gran diversidad para que nos ayude en la agricultura, pero pues esa gran diversidad, como lo digo, no lo podemos aprovechar con un monocultivo, lo tenemos que aprovechar cediéndole terreno, cediéndole espacio, cediéndole plantas, cultivo a esos seres vivos que, que nos están acompañando allí que van a seguir allí, que éramos o no. Como siempre se los digo a los estudiantes en la huerta. El uso de coberturas, la mucuna, el frijol canavalia, las batatas, ¿cierto? O también los acolchados, como lo vemos aquí los acolchados son una estrategia muy interesante, sobre todo en tiempos de sequía. Ahora estamos pasando por un tiempo de abundantes lluvias, pero después tendremos nuestra temporada de sequía y en la temporada de sequía la regulación hídrica es fundamental. Entonces, las coberturas y los acolchados para esa regulación hídrica y para poder garantizar la presencia de insectos benéficos allí, pues será fundamental. El manejo de arbenses, como lo hablábamos. Entonces, este es un arbense que se ve mucho en los cultivos. La Emilia sonquifolia, la de las florecitas rosadas, la hierba socialista. Esta es una planta que brinda alimento y hospedaje a muchos insectos benéficos, que es alimento también para nosotros los seres humanos. Esta es una planta que se puede consumir antes de su florecencia, ya después de que florezca como cualquier otra lechuga, pues se va a poner amarga y no será tan agradable. Pero cuando está muy tierna y sus brotes pues, son muy ricos en proteína y es una planta muy interesante para alimentarnos y la mostacilla que la coloco allí eh, que es una planta que es muy interesante como cultivo trampa entonces hablábamos del sistema de empuje y tira entonces adentro del cultivo plantas como eh, como como los, las plantas aromáticas las malas madres las rudas es eh, cierto plantas que emiten aromas muy fuertes y afuera del cultivo plantas como la mostacilla que le dicen a los insectos, venga, que aquí hay alimento para ustedes y que es alimento que a ustedes les gusta más que ese que hay allá, porque realmente esta es una planta que buscan mucho más los insectos, sobre todo los comedores de hojas, porque es una planta que es rica también es alimento, también es proveedora de semillas y es una planta que una vez de siembra se sigue reproduciendo solas, Las semillas caen fácilmente y sigue saliendo muy fácil en nuestro ecosistema, es decir, es muy fácil mantenerla allí. Entonces, es muy importante reconocer esta plantica y mantenerla en nuestros cultivos. La rotación, como lo hablábamos, fundamental. Ojalá rotando siempre con frijoles. Mi rotación siempre es intermediando frijoles para para recargar el suelo de nitrógeno, de materia orgánica. Los frijoles prestan muchos servicios a los agroecosistemas. Entonces, ¿qué logramos con todas estas prácticas? Para ir concluyendo, logramos que tengamos sitios en donde esos eh, insectos considerados eh, eh, predadores de plagas pues puedan hospedarse cierto y también que tengan presas alternativas ¿cómo así que presas alternativas? pues sí si sí en mi cultivo yo me la paso aplicando biopreparados y paso todos los días arrancando bichos plagas y de todo esto pues va a ser muy difícil que haya predadores de plagas allí porque no van a tener alimento. Pero si yo tengo mi rastrojo alrededor o mi bosque, pues sencillamente lo que voy a lograr es que, es, que, es, que, es que ese control que yo hago a diario y tan intenso, pues se complemente a la hora de que yo necesite que se complemente, pues va a tener la posibilidad de complementarse con esos otros, con esos predadores, ya que les tengo sitios en donde pueden estar hospedados y se pueden alimentar de otro tipo de, 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 de alimentos. También brindar, el tema de las flores es fundamental en los, en los cultivos, brindar polen y néctar a esos insectos que consideramos parasitoides. Ahorita lo veíamos en la mosquita. Esas mosquitas precisamente se atraen por estas flores, se alimentan allí y después salen y colocan sus huevos en, esos, en, en, en otros insectos considerados plagas pero es un ejercicio en donde va todo anclado, entonces ellas se tienen que ir a alimentar en las flores para poder irlo después a, a reproducirse. Entonces vemos cómo todo conectado funciona como un relojito, cierto? sin un componente pues ya será muy difícil que el otro me funcione adecuadamente. El refugio para la nidación, reproducción y otras fases. Entonces como nuevamente lo repito. Si yo tengo en mi cultivo, claro, pues los rastrojitos y todo eso, pero yo lo limpio, le hago una hierba a todo el cultivo y no dejo alrededor rastrojo o no tengo un bosquecito cerca donde los insectos puedan ir allí a continuar su desarrollo. Pues yo lo que estoy haciendo es acabar con todos. Entonces, van a acabarse las posibilidades para los insectos considerados predadores, pero para los co insectos considerados plagas van a aumentar las posibilidades de reproducción. Entonces, vemos allí que ese manejo y el mantener estos sitios, esa diversidad de, 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 de especies y de rastrojos, de, de sitios, para que se aniden allí las, las, los insectos considerados plagas, pues es de suma importancia. Y también. Hay algo que es fundamental y que, y que podría ser eh, considerado como algo riesgoso por muchos ingenieros agrónomos, y es mantener poblaciones aceptables de, de, de seres considerados plagas. Entonces, ¿qué es una población aceptable? Es que yo vea presencia, pero que no vea afectación, que yo no vea que está enregado por todas las plantas, que yo no vea que me están dejando las plantas sin hojas, que yo no vea que me están. Eh, eh, transmitiendo virus de una planta a otra, ¿cierto? Esa es una población aceptable. Cuando yo no veo ninguno de esos síntomas, cuando yo veo que están allí unos poquitos, pero que también veo que está su controlador biológico, pues sencillamente es mejor dejarle a ellos, a ese controlador que se alimente y que siga su trabajo para que él pueda reproducirse y pueda mantener sus poblaciones. Entonces, el mantener también poblaciones. En, en cantidades, pues digamos, eh, aceptables de, de, estas, de estos insectos considerados plagas, pues también garantizará que haya poblaciones estables de los insectos que son considerados predadores de plagas. Entonces, es fundamental también tener esto en cuenta porque no, lo, no fácilmente lo podríamos pasar por alto. Aquí entonces, una, una muestra de lo que es la huerta agroecológica de la universidad. Esa es tal vez una de las tomas que más me gusta. Eh, allí hay una gran diversidad de cultivos, en cada cama se tiene diversidad de especies, pero lo que se nota aquí, pues desde arriba será muy difícil hacerles un recorrido por todas las especies que hay aquí debajo, pero lo que sí se puede notar es la estructura. Entonces, aquí en esta parte de atrás está el jardín botánico de la universidad, que sería esa gran matriz de biodiversidad eh, a la cual nosotros acudiríamos para traer para atraer de allá a esos insectos considerados predadores y que nos pueden prestar un servicio en nuestros agroecosistemas. Por lo general en las fincas, la quebradita, la zona del lindero se deja en rastrojo, se deja en bosque. Esas son zonas de suma importancia y son nuestras matrices de biodiversidad. Entonces, esas son las zonas que debemos conectar con el interior de nuestro cultivo. Entonces, acá al interior de nuestros cultivos se conecta eso como con rastrojo en el borde del cultivo, con plantas como el botón de oro que tienen flores todo el tiempo y que me van a ayudar a atraer a esos polinizadores, a esas avispas, a esos seres que considero también predadores. Y también adentro del cultivo, como lo decía, entre las plantas, los, los cultivos, las, las aromáticas que me ayudan a repeler insectos, ¿cierto? Y afuera del cultivo, pues ahí sí no se ven las plantas que me ayudan a traer a esas plagas para controlarlas allí. Entonces vemos toda la estructura allí funcionando, una gran diversidad. Esto se parece más a un bosque que a una huerta como convencionalmente la conocemos. Y es precisamente eso, es brindar una estructura lo más parecido al, al a, la, a, la, a los ecosistemas perdón, eh, en donde nosotros estamos realizando nuestra huerta cierto porque no será lo mismo una huerta eh, allí en el desierto que aquí en la zona de montaña o que en la zona del valle o que en la zona de páramo pues son huertos muy diferentes y, eh, pero eh, digamos a lo que voy es que deberán parecerse lo más posible a sus ecosistemas naturales entonces aquí que tenemos un bosque premontano semi húmedo súper diverso con todos los estratos con mucha diversidad y mucho desorden, pues una huerta debería parecerse mucho a eso, para de esa manera no reñir ni en el paisaje, ni en las funciones ecológicas que se puedan dar allí en este agroecosistema. Entonces, con esto, finalizamos la charla del día de hoy. Yo creo que aquí hemos abordado un poco las generalidades de eso que son los insectos, de, de esos insectos que nos encontramos en los huertos y que muchas veces, pues, por desconocimiento atacamos. He visto a muchos agricultores detrás de una abeja, de una avispa, fumigándola, porque con la creencia de que le va a atacar su cultivo y que las ha visto comiéndose los tomates. Entonces, ese, ese, ese es un tema que, que debemos trabajar fuertemente, que debemos investigar. Lo que colocamos acá es un menú, es un pequeño menú de la gran cantidad de información que se puede encontrar, pues, de los insectos. Sabemos que, como lo hemos dicho ya, eh, son un, más de un millón de especies, son eh, el orden más, 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 más abundante del planeta, ¿cierto? Entonces, eh, creo que es muy importante todo lo que hemos hablado el día de hoy y pues precisamente esas prácticas agroecológicas que nos ayudan a, a garantizar que estos insectos estén allí en nuestros huertos. Entonces, con eso acabamos. Doy el paso a mi compañera Juliana Gudelo, que estará pues recolectando las preguntas. Y pasaremos entonces en este momento a responder todas esas inquietudes que podamos tener con respecto a la charla del día de hoy. Hola, bueno, hola, muy buenos días, Sebastián, compañeros acá, huerteros y huerteras. Muchas gracias de nuevo, Sebas, por todo eso tan chévere que nos enseñas. Para mí también, en lo personal, siempre me alimenta mucho y me da ideas, ideas también para aplicar acá en la finca y bueno vamos primero a recordarles a todas las personas que participaron en la sesión de hoy que hay una lista de reproducción en, tanto en el canal de YouTube de la UTP que es UTPereira y en nuestra página Facebook hay específicamente una lista pueden ir a la sección de videos y ahí pueden encontrar todas las charlas que hemos hecho desde que empezamos con este proyecto en cuarentena, eh, desde la primera charla de la huerta hasta la sesión de hoy, quedan automáticamente unos minutos después de que terminemos y cerremos esta sesión, va a quedar disponible para su uso, para su visión, para su revisión. Y también que si quieren, que les llegue directamente la invitación a los correos electrónicos pueden escribirnos un mensaje ya internamente, les pedimos que de pronto por seguridad no dejen sus datos personales en el chat, sino que nos escriban eh, ya como un mensaje interno con su correo electrónico para nosotros incluirlos en nuestra base de datos. Y así cada vez que nosotros hagamos charlas, conferencias, eventos, campañas, puedan llegarles también la información. Y una última cuña es... Reforzar la invitación que hizo Sebastián al principio es que participen del reto de ecología para todos los días, que está abierto, lo vamos a hacer durante todo este mes. Todas las ideas son bienvenidas, todas las ideas de sustentabilidad, de ecología cotidiana. Ya nos han compartido varias, que aprovecho acá también para saludar a Natalia, que, que ha estado muy pendiente, a Natalia Pina que nos... Eh, acompaña desde Río Negro, Antioquia, y que ya nos mandó su video, que lo vamos a proyectar en la próxima sesión, contándonos cómo recoge agua de la lavadora y con esa agua se hace un casa y también agua lluvia para regar sus plantas y también cómo eh, manda a un proceso de aprovechamiento todos esos plásticos del mecato que no son muy fáciles de reciclar. Entonces... Anímense si tienen un emprendimiento verde, lo aceptamos, una, una empresa, una empresa propia que ustedes hayan creado para hacer una solución ambiental. Eso nos sirve, eso inspira a otras personas también a buscar caminos de sustentabilidad. Eh, pueden enviarlo a nuestro correo que es gestionambiental.utp.edu.co, o también como un mensaje a nuestro Facebook. Y bueno, sí, ya saludando a la gente, por acá nos acompañó Juan Pablo Vergara, Luzmari Santa, que, Luzmari, te queremos, te extrañamos mucho. <laughs> a Tatiana Carmona también, que está con su proceso de huerta. Tatiana, mándanos también después las fotos de tu, de tu proceso. A Rodrigo Cortés, Cecilia Cardona, a Natalie, que ya la saludamos, a Sandra, a Nancy Lucía Hernández, a Monique, que, que nos contó que la han picado. Eh, creo que fue Monique, unos gusanitos, Sebas, que de pronto también nos gustaría ahora preguntarte ese tema de los gusanos, que algunos son eh, digamos peligrosos para nuestra salud y que pueden generar irritaciones y dolor fuerte y otros que no, entonces de pronto si tienes unos tips para identificar, esa sería una primera pregunta, cuáles son, con cuáles tenemos que tener cuidado y con cuáles son más tranquilos y podemos incluso pues trasladarlos. También saludos para Carlos Uribe, Marlon Arberáez y Gilda Orbes. Entonces vamos a iniciar la sesión de las preguntas con esa. Se van los gusanos, ¿cómo sabemos qué gusanos bailas con los cultivos, qué gusanos bien y sobre todo cómo, cómo tener precaución porque es terrible los síntomas, dolor, cierto, fiebre y demás. Vamos. Bueno Juli, sí, ¿no? muy importante. Muchas gracias a todas las personas de nuevo que se han conectado y que, y que pues participan activamente de estas sesiones. Pero de los gusanos, claro, yo allí transmití la imagen de un gusano pollo, que es un gusano que se ve mucho en los cultivos y que es muy peligroso. Es un gusano que te causa una gran irritación, causa fiebre, un dolor fuertísimo y pues que por lo general siempre manda a las personas a a que lo revise el doctor, porque es muy grande el dolor y, y a veces la inflamación se complica. Entonces, eh, los gusanos en general, eh, por lo general los gusanos en la agricultura, no son muy queridos. ¿Por qué? Porque la, ma la gran mayoría comen hojas, eh, se comen nuestras plantas eh, o terminan en algo como lo que hablaban ahorita, ¿cierto? Una picadura en nuestra mano, en nuestro rostro, que pues no va a ser nada agradable. Entonces los gusanitos, lamentablemente sí no están allí entre ese grupo de insectos benéficos. Lo que sí debemos diferenciar es esos gusanos de las larvas. Las larvas, como lo mostraba, de muchas de esas especies de insectos son larvas que son muy voraces, que son excelentes predadores de plagas y que podríamos confundir con un gusano. Entonces yo creo que la invitación es a la observación, como siempre en la agroecología, y desde la primera sesión hemos invitado mucho a la observación, a que le hagamos la entrevista a cada uno de esos insectos, y como es la entrevista, sacarle el ratico, a yo sentarme, a ver, a tomar apuntes, a dónde se fue, en dónde se quedó, si se quedó quietecito un rato en un sitio, si se comió un bicho, si se comió una hoja, hacer el seguimiento a los insectos para reconocer sus hábitos y de esa manera saber si me están prestando un servicio o si todo lo contrario me están afectando entonces por un lado eso y por el otro pues no, son, no serán muy amigos los gusanitos de la agricultura pero tienen que estar allí como lo hablábamos ahorita si no están esos gusanos allí entonces los pajaritos que van a comer los que les gusta comer esos gusanitos y, y meterse a nuestra huerta a buscar esos gusanitos o que van a a, a comer otros, otros escarabajos más grandes que les encantan esos gusanos. Entonces, vemos que todos están relacionados, pero en este caso, pues, digamos que, que en una relación directa con nosotros, eh, a los gusanitos los tenemos como en otro, en, otro, en otro concepto, no tan amigos nuestros en la agricultura, pero sí deben estar allí. Eso sí, todos deben estar allí. Listo, Sebas. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Eh, nos pregunta Luisa Blandón. Eh, primero nos dice que excelente información, hay muchas personas que te han saludado, que quisiera saber cómo evita hacerle daño, eso me parece muy importante, mm. a estos insectos benéficos. Entonces, cuando aplicamos las preparaciones que enseñaste eh, en las sesiones pasadas con el alcohol y, mm. con el, y eso nos lo preguntaron varias personas. Sí, bueno, eso es, eso es un tema fundamental y muchas gracias por la pregunta, porque, porque sí. Eh, se debe tener mucho cuidado al aplicar. Eh, como lo hablábamos también en la sesión de los biopreparados, lo importante es la observación en el momento de... Hay unos horarios recomendados que es o muy temprano en la mañana o ya al finalizar la tarde. Estos son periodos en donde ni la radiación directa del sol pues, nos va a afectar eh, con el producto sobre las plantas ya aplicado. Pero también es un horario que va de acuerdo a ese comportamiento de los insectos. Por ejemplo, el, mayor, eh, el, el horario de mayor tiempo de, de, de pecoriación de las abejas, de, 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 de que ellas van y buscan el polen y hacen su trabajo, es en el horario del mediodía, en donde está plena radiación solar, donde está eh, full calor, ¿cierto?, donde está el día, como en su auge, eh, allí es ese momento en el que las abejas salen a dar la ronda, a buscar. Entonces, una aplicación en ese momento no solamente nos puede afectar porque haya radiación directa del sol en nuestra planta con el producto encima, sino que puede afectar a esos insectos que ya han iniciado un, un proceso o sus actividades diarias, cotidianas, por decirlo así. Entonces, los horarios de aplicación son también para eso. Muy temprano en la mañana o ya tardecito al atardecer, ya casi que entrando la noche, son horarios muy adecuados para no eh, cruzarnos con estos insectos. Y por otra parte, pues lo que hablábamos ahorita, tener en cuenta la, la, la cantidad, la, el tamaño de la población de los insectos que yo quiero ir a fumigar. Si es una, un tamaño de una población que no es muy significativo, que está en una sola planta, en una sola ramita, y que veo allí ya el insecto predador, pues mejor evito. Eh, si ya es un algo que está así, pues trato de, de usar los horarios y de no aplicar, de hacer primero una observación y marcar esas plantas en donde ya hay un control por parte de otros insectos. Y a esas plantas preferiblemente no fumigarlas, más bien hacer un control manual y mecánico. ¿Cómo? estripando los insectos allí para que ayuden a atraer a otros predadores y de esa manera complementar o fortalecer el ejercicio de predación natural. Y, y, y las aplicaciones, pues, solamente cuando tengamos como esas afectaciones grandes. Pero los horarios son fundamentales para, para evitar este, esta problemática de afectación de otros seres con nuestros productos. Listo, Sebas, porque precisamente Natalie nos dijo que entonces, sí. Si B, evidencia la presencia de esos insectos, no aplica los biopreparados. Y lo que yo entiendo de lo que acabas de decir es sí, ¿cierto? Pero respondo, o sea, una cosa a la otra o las dos cosas al mismo tiempo. Sí, exacto. Eh, dependerá de la gravedad del ataque, ¿cierto? En donde si yo veo que es muy grave el ataque, pues definitivamente debo aplicar, ¿cierto? Debo, debo atender. Pero si no es muy grave el ataque, no hay necesidad. Puedo aplicar como prevención pero previamente observando en dónde están esos insectos que me están ayudando para no ir a aplicárselo a ellos encima, para que no, no, no tengamos problemas. Creería que, que ese es el tema. Vean que es un tema muy de, no son fórmulas como lo hace la agricultura convencional, que, que cuando tú vas a comprar un insecticida una tienda agrícola, te dicen, vea esto lo prepara en esta concentración, le echa tanto a la máquina y lo aplica en este horario. Ellos no le van a decir, mire si hay esto, mire si hay esto, mire si está lleno, mire si, si poquito. No, Yo ellos les, les interesa vender y cuando venden y nosotros vamos y aplicamos sin ningún cuidado, ahí es donde causamos un desequilibrio ecológico, porque vean lo que hablábamos al inicio, solo el 3% de toda esa diversidad de insectos, son considerados plagas. Entonces, mientras el 97% se caen y chapalean con nuestra aplicación de veneno, el 3% que es considerado plaga ya está adaptado a esas sustancias y pues le viene y le va a que le apliquemos. Entonces, esto es un tema que, que es muy muy importante y es el tema de la observación clave tener una observación, un conocimiento detallado de mi agroecosistema y con base en eso tomar decisiones no hay fórmulas definidas no hay prácticas eh, constantes en el tiempo estamos hablando de un sistema que es muy diverso además si es un, agro, si es un agroecosistema manejado agroecológicamente pues será diverso entonces por tanto es muy complejo y allí tomar cualquier medida pues implicará que, que se afecten unas relaciones u otras actividades, ciertas condiciones eh, recursos, entonces eh, es, es, es como es el tema, mucho mucho cuidado en nuestras decisiones. Bueno, Sebas nos pregunta James Pérez que nos está viendo desde el canal de YouTube que agolaba ahí de una vez la cuña: es que si conocen a gente que no tiene Facebook, no usa, no le gusta, está la opción del YouTube para que no se pierdan las sesiones. Él nos dice que cómo diferencia los arácnidos, cómo se diferencian de los arácnidos o estos también pueden considerarse insectos. Los arácnidos ya son otro orden, ya son, ya son otra, otra clase. Perdón, los arácnidos hacen parte de otra clase y se diferencian en el número de patas, fundamentalmente, y en las partes de su cuerpo, de su, de su, o, o en sus partes pues de, de su taxonomía. Entonces, mientras los insectos tienen tres partes reconocibles, los arácnidos tienen solo dos. Su carita va pegada a su, como a su torso, entonces está el torso y, y, y y la cola, ¿cierto? Por decirlo así. <laughs> eh, pero son dos partes nomás, mientras que en los insectos son tres partes y tres pares de patas. En los arácnidos son cuatro pares de patas y los arácnidos, que, que si bien los dejé por fuera, pues lamentablemente por el tiempo y como por porque la diversidad de insectos es pues enorme, eh, los arácnidos son fundamentales. Yo creo que las arañas son unas amigas grandísimas de la agricultura, muy pocas arañas son consideradas plagas pues la arañita roja sobre todo las arañuelas las arañas eh, estas arañitas de tamaño muy pequeños y que se anidan bajo las hojas son como las que se consideran plagas pero en realidad todas las demás son unos predadores eh, impresionantes voraces muy interesantes y, y en realidad no son tampoco tan peligrosas pues eh, manejándolas adecuadamente no tendremos pues como riesgos con ellas y, y y en nuestro país hay mucha diversidad entonces ese es un aliado fundamental y, y muchas gracias por la pregunta porque aplica y, y, y me da paso para, para para resaltar ese papel ecológico de las arañas y después haremos un espacio dedicado a estos claro hermosos... qué bueno sí sí así como las se... que sufren mucho no eso machete boleado, pero realmente también es como miedo desconocimiento y demás claro Yarba Arias nos hace eh, unas preguntas relacionadas, nos dice, bueno, no, no es directamente con insectos, pero es recomienda Sebastián en las materas, ya en estas huertas más urbanas, caseras, hacer deshierbe, quitar estas arbences que no son lo que estamos cultivando propiamente, nos pregunta si eso es positivo, nos pregunta si eso se puede, eh, puede qué hacer con esa hierba, si es beneficioso ponerla alrededor de los árboles. Sí, esta hierbita, pues en, en materitas sí es mejor retirarla. Ya lo que hace uno cuando uno cultiva en materas es mantener una diversidad de especies, es decir, un materito con una cosa, otro materito con otra, y así ir, ir armando como, el, como un agroecosistema pequeñito, pero en los materitos. Porque si yo dejo que me empiecen a crecer esas plantitas ahí, eso ya se me vuelve un nido de raíces y ya ya se me pone complicada la cosa. Si yo las arranco todas y voy y se las coloco alrededor de un arbolito, no hay ningún problema. Esas, esas plantitas tan pequeñas eh, se deshidratan muy rápido y, y, y pues no va, no va a haber como, como problema allí ni de hongos ni de esas cosas en, 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 en el arbolito en que se coloquen, ¿cierto? Eh, a no ser de que estemos arrancando plantas pues enfermas o llenas de, de, de plagas, ahí sí nos toca ya. Eh, retirarla, retirarla del cultivo, de nuestra zona, eh, que hacer pues enterrarla, hacer al, una disposición que garantice que no se nos riegue ni la enfermedad que pueda estar allí presente, ni los ni las plagas que puedan estar también allí. Entonces, yo creería que ese es, ese es como el manejo que podríamos dar a, a, al tema de los materitos. Yo aquí en mi casa, pues en el apartamento, tengo eso, tengo un balconcito en donde lo que hago es sí mantengo la hierbita pero mantengo una gran diversidad de plantas entonces tengo los los tengo la, las plantas que me alimentan tengo aromáticas tengo plantas ornamentales tengo plantas de flores y de esa manera veo que me visitan las abejas que me visitan también hormigas que me llegan también plagas que me llegan aves cierto pajaritos entonces eh, es una relación son relaciones que se dan allí pero no estrictamente se tienen que dar allí en ese materito sino que lo puedo hacer eh, ya pensando como en varios materitos cierto entonces esa sería con mi eso recomendación ponerlos se va en los árboles o sea todo ese retiro de claro, esa materia claro. sirve como abono sí 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 bueno tenemos otra pregunta de Laura Pachón. Y nos dice, ¿qué insectos, es? ¿qué insectos, qué tipos de flores nos recomiendas tener en el huerto? Tú hablaste que eso es benéfico, pero fáciles de conseguir, que se reproduzcan fácilmente, ¿cuáles ah. nos recomiendas, Sebas? Bueno, hay plantas, hay flores que son muy, muy, muy apetecidas, ¿cierto? Y que son, y que yo las llamo que son muy agroecológicas. ¿Por qué agroecológicas? Porque son flores que se dejan mantener muy fácil, que con el manejo del mismo cultivo, ellas tienen y les bastan, entonces se ponen pues mucho mejor. Diferente a muchas flores que muchas veces encontramos en los viveros flores muy bonitas, plantas llenas de flores, pero nos encontramos que son plantas exóticas en su mayoría que vienen de afuera, de otros entornos, de otros ecosistemas y que son manejadas intensivamente en los viveros. Claro, allí diariamente les están aplicando una sustancia a la otra, fertilizantes foliares. Entonces, al momento de yo sacarla a mi casa, en donde solamente la voy a poner agüita, la voy a sacar a la ventana, pues el choque del tratamiento va a ser muy grande y esa planta va a empezar de para atrás. Entonces, tengo a todo el mundo que, que me hace la consulta: ve, esta florecita la compré en el vivero y vea, una semana y ya me está muriendo. Entonces, lo primero es cambiarle suelo a esas plantas, ¿cierto? Que compramos de vivero, eh, si es el caso. Pero si no, buscar flores, plantas que en los mismos cultivos encuentro y que los mismos agricultores reproducen. Entonces, plantas que utilizo mucho y que, y que me va muy bien con ellas, el botón de oro. Es una flor que es amarilla, las flores amarillas se dice que atraen mucho a los, a los, a los polinizadores, a insectos polinizadores. Entonces, el botón de oro, el girasol, son plantas muy fáciles de cultivar y que y que prestan ese servicio valioso. Las cimias. La cinia es esa, esa plantica que mostré en una, en una fotografía en donde estaba la mariposa posada allí. Eh, eh, esa es una flor que es muy fácil de reproducir y que podemos encontrar en muchos jardines y que, y que presta un gran servicio. Eh, también están las dalias, que son unas flores muy lindas, grandes, que se reproducen por, por, por bulbos. Ya produce un bulbo muy, muy, muy bonito y atrae a muchos insectos están las heliconias, las heliconias son unas plantas maravillosas para el borde eh, de, lo, de los bosques, por ejemplo, de los rastrojos, para diversificar rastrojos y para diversificar huertos es fundamental. Allí llegan aves, llegan insectos, llegan serpientes, llega todo tipo de seres vivos que nos ayudan en la agricultura y son además una fuente eh, económica a la hora de que el agricultor pueda hacer un manejo de estas, el, la, la, pues lo, sobre todo el manejo de las de las siliconias es el manejo post cosecha para evitar que se raye, que se dañe, eh, quitarle las flores, cierto, dejar solo la inflorescencia, que es un manejo delicado, pero cuando el agricultor lo aprende y lo hace, eh, se re, eh, re, puede representar un ingreso económico importante para él, siendo una planta eh, un componente más del agroecosistema. Están también las los tajetes. El tajetes es una planta que le llaman la flor del muerto o la ruda gallinaza o la rosa amarilla. Todas esas con esos nombres comunes son tajetes. Hay tajetes miniatura, amarillo, amarillo con rojo, amarillo ocre, un amarillo más pollito. Hay de mucha diversidad y es una planta que pues tiene estas flores tan llamativas y apetecidas por los insectos benéficos, pero también tiene un aroma muy fuerte que repele eh, en gran medida los insectos plagas. Recordemos que los insectos considerados plagas, la gran mayoría se guían por el olfato. Eh, entonces, esto es un, es un cultivo que nos ayuda mucho. Y como les digo, los novios, las semillas, las, las eh, todas esas florecitas que uno ve que crecen por ahí espontáneamente. Conservarlas son flores maravillosas todas y nos prestan un gran servicio. Qué bueno, Sebas. Además, que estéticamente es maravilloso, es muy agradable. Claro, ver, es maravilloso de... ver una huerta de colores. Es, 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 es esa y es, y es algo que atrae mucho precisamente a que toda la familia participe de la huerta. El que, el que a unos les gustan las flores, a otros les gustan las aromáticas, a otros sí. les gusta ir a comerse las naranjas. Bueno. Cierto, es, es, es fabuloso ese plan de visitar familiarmente la huerta. Bueno, Sebas, ya estamos llegando al final. Nos quedan cuatro preguntas. Les pedimos paciencia para resolver estas últimas preguntas. Nos dice Pris Romo: No es tanto una pregunta, fue una queja, pero vamos a intentar darle un consejo. Y es, dice, el tomate es muy difícil de mantener. Mis plantas se, llena, se llenaron de polillas pequeñas. ¿Qué consejo ah. le puedes dar Romo para que su tomate mejore? Bueno, de palomilla. Con el tomate. El tomate es un cultivo complejo. Mi tratamiento personal para el tomate sembrarlo en un sustrato muy rico en bocachi. Es decir, yo pondría de un, de un 30 a un 50% de bocachi en el total del sustrato. Es decir, mitad bocachi, mitad tierra o un 30% bocachi 70% tierra, cierto, o eh, un 40, 60 mejor. Y con eso yo ya garantizo que al tomate arranque bien, porque el tomate pide mucho nutriente, pide mucho elemento menor para poder defenderse de todo lo que lo ataca, porque a él lo atacan virus, lo atacan nematodos, lo atacan chinches, lo atacan pulgones, lo atacan trips, mejor dicho, eh, y la famosísima palomilla que es la que en este momento nos nos preguntan. Entonces, partir del sustrato con bocachi que garantiza una nutrición adecuada, ¿cierto? Para que haya una buena eh, trofobiosis. Y, eh, y también importante tener allí el, el, que, el que se apliquen. Eh, bueno, el, el tomate yo lo mantengo siempre bajo cubierta. El tomate, tenerlo a libre exposición, a que le caiga la lluvia directamente, sufre muchísimo muy pocas variedades son resistentes sobre todo las variedades de pimpinellifolium que son los tomates cherry, cierto que son otra especie pero los tomates grandes les va muy mal y aplicaciones foliares constantes de caldo visosa, que es un caldo mineral elaborado a partir de cal y de cobre pero enriquecido con otros minerales es un super caldo eh, ayuda mucho a evitar los hongos y con el fermento de con la extracción alcohólica de ajo que compartimos en la sesión anterior esa es una solución muy buena para las para las palomillas entonces yo creería que es el tratamiento era, me ha ido súper bien con él personalmente entonces te lo recomiendo de corazón pues <laughs> Bueno, vamos por acá ya con las últimas preguntas, eh, nos dice rápidamente Mónica Castañeda que si tienes, no sé si lo mencionaste, no lo tengo claro, un link como para buscar información sobre los insectos, o, es, o creo que se refiere a lo de iNaturalista, ¿qué dices? Ah, ese, sí, la plataforma iNaturalist, que, que es una plataforma que brinda esa, esa posibilidad de que a través de una fotografía, pues podamos eh, eh, Acceder a, a información sobre esas especies. Entonces, podemos sí. dejarlo en uno de los comentarios. El, el ya, ya lo hicimos. Ya pueden mirar en ah, nuestra historia, Ahí ya está eh, eh, la página de Naturalista Colombia sí. donde pueden buscar información y además también les dejamos la recomendación de buscarlo porque realmente es para descargarlo en el celular. Pero entonces, bueno, resuelta la pregunta y nos queda una, dos, una de Gilda Orbe, que nos dice que últimamente en su huerto encontró escarabajos pequeños que antes ella no había percibido. Nos pregunta uh -huh. puntualmente: si ¿Cree Sebastián que eso es malo para sus plantas? Depende de los escarabajos. Hay, hay muchos que son malos, pero hay otros muchos que también son muy buenos. Entonces, habría que ver qué tipo de escarabajos son. Eh, cuando aparecen tantos es porque hay algo, si se, allí se introdujo algo que está promoviendo su reproducción. Puede ser estiércol, puede ser un fruto en descomposición, ¿cierto? Alguna una fruta podrida, ¿cierto? Un tomate, un, una zanahoria. Eh, o también puede ser un animal en descomposición que también... Eh, allí acuden mucho, muchos 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 de estos insectos, muchos de estos eh, escarabajos. Entonces, habría que ver eso, qué tipo de, de escarabajo es, porque así como hay unos que son terribles para la agricultura, como el picudo, pues hay otros que son muy interesantes, como el escarabajo estiércolero. Entonces, habría que ver qué tipo de escarabajo es para determinar si, si puede representar un riesgo o si todo lo contrario te está haciendo una labor allí. Ok, les recordamos que pueden hacernos consultas. A veces, pues, estamos saturados y hemos tenido mucho trabajo, nos podemos demorar un poco. Hay que aceptarlo, pero vamos a intentar sacar el tiempo, responder a sus preguntas, pueden enviar fotos y demás. Y vamos a cerrar entonces con esta última pregunta, agradeciendo especialmente la participación en esta sesión del profesor Edgar Salazar, que es un profesor de la Universidad Tecnológica, un gestor ambiental que lidera también uno de los procesos más importantes de la U referentes a todo el tema energía solar y recirculación y todo ese tema como de la ecotecnología y la ingeniería a favor de la sostenibilidad. El profesor Edgar sufrió un pequeño accidente con un gusano también y nos dice Sebastián, eh, estoy como parafraseando su pregunta, que más o menos cuando lo pica un, un gusano pollo, si existe algún mecanismo cultural, ¿cierto? Que tú hayas escuchado y hayas aprendido con los campesinos, con los que has aprendido también todo esto, como para contrarrestar el dolor. Sí, sí, nos dice, nos dice puntualmente el profesor que una indicación que le dieron fue quemar el gusano y que efectivamente el dolor paró, no sabe si fue psicomagia, si fue algo paliativo, eh, <laughs> ¿cierto? Si fue psicológico, pero sí, sí, eso sí, no, que es lo mejor para el dolor ya para cerrar con ese tema y me despido agradeciéndoles a todos su presencia aquí, invitando al profesor, si por acá todavía está, a que participe del reto de ecología para todos los días y nos cuente él que lleva años dedicado también a, a encontrar esos puentes entre la ingeniería y la sostenibilidad, que nos cuente a través de un video corto cuál ha sido su trabajo y cómo le aporta a la conservación ambiental. Y muchas gracias a todos, Eva, Juliana, Federico y vamos a ver. <laughs> Juli, muchísimas gracias. Pues puede representar un riesgo de muerte la picadura de un animal de estos. Entonces eh, una opción es esta, cierto. Hay otras, otras, otras alternativas que se aplican en las fincas y es, por ejemplo, macerar algún tipo de planta como la salvia amarga para colocar allí en el emplasto como una, como un, pero no como un ayudante para el dolor, sino para evitar la infección. También se aplican emplastos de, de yantén, que es una planta muy abundante, que es considerada pues una, una, una arbencia, un arrastrojo, y también se utiliza eh, la caléndula. La caléndula macerada, hojas y flores se, se maceran y se colocan en emplasto. Un emplasto es el macerar la planta, colocarla sobre la zona. Por ejemplo, si me pico acá, se coloca sobre la zona y se amarra con un trapito, como que esté ahí un rato para que ayude pues a, a pasar allí como la sustancia. Pero sobre todo es eso: son más desinfectantes, diría yo para evitar que se nos complique la cosa, pero para el dolor, eh, lo que sí he, he escuchado también es el tema del, el, de quemar el gusanito, pero pues como les digo, nunca lo he aplicado, entonces no sabría qué tanto dolor disminuye, pero, pero sí que sí, lo que se recomienda, se recomienda. Entonces, bueno, yo creo que por acá podemos dejar entonces nuestra sesión del día de hoy, agradecerle, Infinitamente, como siempre, a todas las personas que nos acompañan sesión tras sesión, es muy importante conocer sus puntos de vista, sus prácticas, cómo van con las tecnologías que les hemos compartido. Vamos a hacer precisamente una sesión especial en donde mostremos cómo funcionan todas estas tecnologías o al menos fotografías del funcionamiento de todas estas tecnologías, yo estoy muy contento con todas, todas me han salido muy bien y las estoy utilizando, entonces compartir también esas experiencias, si ustedes las tienen ya y las quieren compartir, bienvenidas todas esas experiencias para poder también motivar a otras personas a que lo realicen, a que, a que es algo que todos podemos hacer, la agroecología, todos lo, lo podemos hacer, y es algo que todos deberíamos hacer realmente. Entonces, me despido de todos ustedes, agradeciéndoles, agradeciendo a Juliana Tafur que nos ayuda con las transmisiones desde UniVirtual, a Federico que está allí en el YouTube de la Universidad Tecnológica de Pereira y a, Juli y a Juliana Gudelo, perdón, que es pues la persona que Aquí me colabora con todo desde el Centro de Gestión Ambiental en estas transmisiones y que gracias a todos ellos, pues podemos llegar a ustedes. Entonces, un saludo muy especial. Recordarles que este es un esfuerzo desde el Centro de Gestión Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira y estén atentos a próximas sesiones virtuales de nuestra Huerta Agroecológica Tapay Micuy. Hasta pronto.